Esta. Esta fue la camiseta del último partido. La guardé por eso. Porque yo sabía que era mi último partido. Bonet, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bonet Mosquera Ramírez, dice en la cédula. 2 de diciembre del 70. Nací en Condoto, Chocó. Familia chocuana. Educadores, la gente del Chocó tiene mucha afinidad con la educación, entonces mi madre educadora, mi padre también, mi papá le consiguieron un trabajo en Bogotá, se viene en el 73, nos trae a todos nuestros hermanos, mis hermanos y yo, nos traen y desde ahí vivo en Bogotá, yo vivo ya hace 50 años en Bogotá. Yo me crié en un barrio que es futbolero, micrero, digamos así, que en la localidad de Kennedy, en Casablanca. Entonces yo empecé a jugar micro. Cuando yo llego a los 10 años yo llego a los 10 años a Kennedy, Casablanca. En algún momento, mi papá, pues como buen chocuano, buen negro, pues nos gusta la rumba, el folclore. Entonces mi papá tenía un amigo. Que también es chocoano, que era chocoano, el maestro Zenén Mosquera, arquero de Millonarios. Entonces, en alguna ocasión estaban en la casa haciendo una tertulia y guitarreando y todo eso, y le dice: mira, ahí está el flaco. Nosotros con mi hermano siempre nos hacíamos ahí cerquita como para ir a comprarles el licor, para quedarnos con las vueltas. Entonces, mira, el flaco ese es el que juega. Entonces, el profe Zenén me dijo: anda, preséntatele el martes a Delio Maravilla Gamboa, el gran maestro, Maravilla. Entrenaban en la Universidad Nacional. Entonces yo voy y el primer día quedé. Yo jugué delantero, yo jugué a puntero derecho. Puntero derecho porque yo siempre relacioné a Ángel María Torres, porque yo de pequeño era hincha del Deportivo Cali. Ángel María Torres, yo escuchaba a Ángel María Torres, Ángel María por la punta derecha. Entonces yo lo traté como de emular. Entonces yo, puntero derecho, puntero derecho. Se hice 2 goles y el profe de Delio me dejó en el equipo. Ya, yo me presenté un martes y a la otra semana yo ya estaba inscribiéndome allá en la I menor, creo que es que se llamaba eso. Es que mi idea no era jugar fútbol. ¿Por qué? Porque a mí me iba muy bien estudiando. Entonces yo pensaba era, yo tengo que ser alguien importante para sacar a mi familia de una situación difícil, para poderle dar a mi mamá casas, bueno, cosas que se imagina uno cuando está niño. Yo empiezo a ver que el fútbol me puede dar dinero. Cuando termino el bachillerato, Delio Gamboa me llama. El teléfono, los teléfonos, los normales, me llama. Me dice: ¿qué hubo de vos? ¿Qué estás haciendo? Le dije: no, profe, yo estoy en la universidad. Yo estaba empezando licenciatura en idiomas en la Universidad de La Salle. Pero yo era mensajero. Yo al mediodía iba y me sería donde un tío que tenía un restaurante, me ganaba el almuerzo y seguía mensajereando. Y él me dice que volviera. Entonces me dice: vení otra vez a Millonarios y yo soy el director deportivo de la Universidad Central. Te doy una beca en la Universidad Central, jugás con la universidad y jugás en Millonarios. Empiezo a estudiar en la Universidad Central, Administración de Empresas, y juego en Millonarios en la tercera. Y de ahí en la tercera, a nosotros ya nos daban subsidios. Yo me ganaba como mensajero 25 mil pesos. En la reserva, en la tercera de Millonarios, yo ya me ganaba 40 mil pesos. Cuando yo subo a la segunda, yo me ganaba ya 80 mil y en la reserva yo me ganaba 150 mil pesos de subsidio, entonces era un platal. Entonces yo dije: este camino puede ser el camino que yo estoy buscando para lograr lo que quiero lograr para mi mamá y para mi familia. Yo empiezo como hablamos en el 92, Prince me da la posibilidad de debutar en Millonarios. Tengo muy buen suceso. 93 fue un año espectacular. 94 fue mi mejor año, creo. Hice 7 goles en ese año con Popovic. Fue un año espectacular. Vinieron todos a buscarme para que me fuera el América, el Deportivo Cali, Junior de Barranquilla. Bueno, en esa época era, si el presidente te quería dejar salir, te dejaba salir. Si no, o el dueño del equipo, no te dejaban salir. Y pasó muchas veces conmigo. Y con Osman López y con John Mario Ramírez no nos dejaron salir, entonces nos quedamos siempre millonarios. Antes era un contrato de un año y si tú no entras en el octogonal, como que la situación se ponía pesada en noviembre, en diciembre, y uno empezaba a jugar en febrero, entonces en enero también estaba complicada la situación, pero bueno,
tiene muchas ventajas los jugadores de ahora. Aparte que, qué bueno, están reconocidos económicamente como debe ser reconocido un jugador. Salgo subcampeón con Millonarios 94 y me llevan a la Selección Colombia. Creo que eso, yo creo que eso es una de las cosas que más me han dolido. Yo creo que no tuve, porque la gente dice, ah, no le dieron la oportunidad. No, 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 a todos nos dan la oportunidad. Pero yo soy consciente que tal vez el rendimiento que yo tenía en Millonarios y el carácter que yo tuve en Millonarios no lo tuve en la Selección Colombia. Por eso yo no jugué casi en la Selección Colombia. Uno tiene que reconocer sus errores. La gente muchas veces dice, no, es que hay mucha rosca. No, 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 no. El buen jugador juega. Y yo, desafortunadamente, sí, habían, pues estaba Chicho, Carepa, Harold Lozano. Bueno, había un equipo impresionante porque pues, era la generación del pibe de Rincón, de Fausto. Pero yo creo que yo pude haber hecho un poco más en la Selección Colombia. Y yo creo que eso es una deuda que tuve y que tendré toda la vida. Yo en Millonarios tenía mucho. Yo era el capitán de Millonarios. En la selección no me senté. Tal vez hubo una situación que esto no lo debe conocer nadie. Cuando yo llego a la Selección Colombia en el 95, el técnico es Bolillo Gómez. Y Bolillo me dice, el día que llegué a la Selección Colombia, me acuerdo que estábamos en Cali, en el CIAT. Entonces Bolillo me dice, Wonder, qué gran año hiciste, ta, 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 me alaba. Pero me dice, pero aquí yo te quiero para que me defendas, no para que ataques, porque yo hice 7 goles. O sea, yo como que me quedé mirando y dije, pero ¿cómo así? Sí, a mí me llevan a la Selección Colombia por lo que hice, por lo que he hecho. Entonces, como me dice, no, es que aquí yo te quiero más para defender, porque para atacar tengo al Pibe, tengo a Rincón, tengo a Fausto, tengo a. Entonces yo decía, pero no, pero ¿cómo así? O sea, si a mí me llaman es por lo que yo hice, por lo que yo era, porque yo tenía el número 6 en la espalda, pero yo era más un 8. Yo era un 8, yo era un tipo que iba y volvía, era un tipo que cabecea bien en mi área y cabecea en la área contraria también. Entonces, era un tipo todoterreno, que yo debí tener el carácter para decir, no, es que yo, como juego mi, yo estuve a jugar aquí, si juego bien, si me van a poner bien, pero muero con la mía. Pero no, no, no tuve ese carácter y yo creo que eso me jugó en contra. Y yo siempre he hablado eso con Osman López, que es mi hermano, y digo, porque Osman López tuvo más figuración que de la mía en la selección. Osman fue porque se lesionó un día con Perú, pero Osman López iba a ser jugador del Real Madrid. Un jugador espectacular. Y yo siempre le digo, yo creo que eso es la deuda que yo tengo conmigo mismo. El tema radica en que no me sentía siendo parte de esa selección. Yo creo que desde ahí no me sentí nunca ser parte de la selección. O sea, sentía que había llegado a la selección, pero no sentía que iba a ser tenido en cuenta en esa selección. Entonces, por lo que te digo, es que pues ya venía el equipo armado hace mucho tiempo. Entonces, sí, que la debacle del 94. Entonces salen unos, salió Barrabás, pero ahí estaba Chicho, que también había estado en la selección. Harold Lozano, Carepa, Gaviria, o sea, seguían casi los mismos. Entonces ellos ya tienen el equipo armado. Es normal. O sea, yo lo único que creo es que pues la prensa influyó mucho en que Wonder Mosquera estuviera allá. En que John Mario Ramírez estuviera allá. Pero sí, nos faltó sentirnos un poco más integrantes de esa selección. Yo creo que lo más importante de eso es que pude conocer. En mi concepto, los mejores jugadores que yo he podido ver, como Faustino Asprilla, como Freddy Rincón, como el Pibe de Valderrama, como el Tren Valencia. No, 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 no. Es que es impresionante haber visto jugadores. Víctor Aristizábal, ver al Chicho Serna, estar con ellos, con Harold Lozano, estar con, bueno, Osman López ni qué decir, pero con esos jugadores, con Higuita, con Córdoba, con Mondragón, con Calero. O sea, yo creo que yo no encajé en esa selección. ¿Sientes que el fútbol te debió haber puesto en otros equipos? ¿Sientes que en tu carrera faltó tener la experiencia de un Nacional, un Cali, de jugar en otra plaza? Sí, la verdad sí. Yo quería experimentar otras cosas, ir a otra ciudad, ver cómo es el ambiente de otra ciudad. A mí siempre, digamos, me ha gustado Medellín, me ha gustado Barranquilla, Cali, a mí me han gustado esas ciudades. Me gusta el ambiente, me gusta todo lo que gira en torno a los equipos. Digamos, es innegable que Nacional que le gusta el buen fútbol, entonces, bueno, pues muchas veces salimos en tanqueta, pero alguna vez ellos ni nos chiflaron ni nos aplaudieron, pero reconocieron que nosotros jugamos muy bien. En la época del 90, 96, cuando salimos campeones, nosotros le ganamos 4 veces a Nacional en el cuadrangular.
los dos cuadrangulares. El primer cuadrangular ganamos tanto allá en Medellín como acá en Bogotá. No nos aplaudieron porque ellos a Millonarios no lo aplauden, pero sí nos reconocieron. Entonces eso, Barranquilla, cuando uno va con la selección, es un espectáculo ir con la selección. Entonces jugar en el Junior también es, sí, claro, con todo el folclorismo, con todo el ambiente que hacen, que tienen los barranquilleros, pero debió ser chévere. Quise jugar en el Deportivo Cali, claro, Deportivo Cali del equipo de Ángel María Torres, Leonel Escota y el Tigre Benítez. Y después, ay, Diego Edson Maña. Yo decía, ¿cómo va a quedar uno en un equipo como América de Cali que tuvo a Bataglia, Cabañas, Gareca, Falcioni, Uribe, Pelufo? Uy, el mejor Millonarios que tuve fue el del 94. Ese Millonarios para mí es un espectáculo. Sí, Villarraga, Flaminio Rivas, Edison Domínguez, Carlos Álvarez, Osman López, Yessy Mosquera, Onder Mosquera, John Mario Ramírez, Carlos Rendón, Arnoldo Iguarán, Frei León. En el banco, Piripi Osma, Orlando Maturana, Harold Morales. Un equipazo. Ese fue el mejor equipo. Hicimos ese año ciento y pico de goles. En el 94 fue 105, 106 goles. Impresionante la cantidad de goles que hice. Yo hice 7. León hizo 28, creo, o 32. Rendón hizo también una cantidad. Arnoldo, no, 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 no. Fue un porque es que Popovic era un técnico que no se preocupaba tanto por defender, sino que Popovic era, yo hago un gol más que el rival. Entonces nosotros, en los primeros 20 minutos con Popovic, casi siempre íbamos ganando 2-0 en Bogotá. Casi siempre. Entonces él nos inculcaba el buscar algo contrario. Entonces, casi siempre Millonarios defendía con tres, como defendió en un momento Barcelona. Porque Flaminio iba al ataque, porque Domínguez iba al ataque, y solo quedaba Carlos Álvarez con Osman López y con Yessy Mosquera, porque yo me iba también. Entonces defendían con tres. Y Osman me dice: No, es que yo le decía a Carlos, hermanito, aquí defendámonos como sea, porque somos solo tres. Claro, Millonarios atacaba con siete jugadores, que no era normal en un equipo que atacara así. Y nosotros éramos un espectáculo. Popovic le aprendía el trato con el jugador. Uf. Un padre con todo mundo, lo trataba a uno muy bien. Se ganaba el jugador. Tal vez de táctica no sabía mucho, pero él sabía que el fútbol se gana con un gol, haciendo un gol más que el rival. Nosotros teníamos a León, velocidad. Arnoldo, velocidad. Potencia con Arnoldo. Tiro libre con John Mario, con Alan Valderrama, con Edison Domínguez, con Carlos Rendón. O sea, desorden con Wander Mosquera. O sea, no, es que había muchas cosas. O sea, no, 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 la verdad que nosotros en cualquier momento hacemos gol. Cuando el tema estaba como medio complicado, entonces Arnoldo o León buscan una falta, y entonces venía Domínguez, John Mario, Rendón, chao, y ganamos el partido. La suerte, yo catalogo la suerte como el trabajo. Y la oportunidad. Entonces, el último cuadrangular nos toca América, Nacional, Medellín, Millonarios. El problema es que uno entra con bonificación. A eso uno entra con. Entonces, América entró con un punto. Nacional tenía 0.75 y nosotros teníamos 0.50. Y Medellín, 0.25. Entonces, nosotros dijimos: Con América podemos perder allá, pero tenemos que ganarle acá. A Nacional hay que ganar los dos partidos, pero tenemos que contar con que Nacional no le gane los dos clásicos a Medellín. Si logramos que Nacional no le gane a Medellín el último partido, el clásico, nosotros le ganamos a América. Porque yo me acuerdo que esa fue una charla muy buena de Feoli. Feoli era el presidente de nosotros. Y Feoli nos dice, porque América decía que salía campeón, porque pues, en esa época llenaban medio estadio. Estamos esperando a América en helicóptero. Iban a llevar a América al helicóptero desde el estadio, desde aquí, para que llegara al estadio, porque ya se creían campeones. Entonces vino Feoli en la concentración y nos dice: En mi casa nadie hace fiestas. La casa mía es mi casa. ¿Y usted va a permitir que América les haga fiesta en su casa? Uy, hermano, nos prendió. Nos prendió, hermano, y nosotros. Ah, sí, espera. 3-1. Le metimos 3-1. Entonces, ¿qué pasó? Le ganó Nacional a Medellín. Durante la semana, el técnico es fundamental para que te meta en la cabeza, para que te diga qué es lo que él pretende en el partido. Y en la charla técnica antes del partido. Pero en el partido, con el entorno, el técnico pasa a un segundo plano. Tienes que tener en el chip
¿Qué tienes que hacer en ese partido? Aparte que de saber qué tienes que hacer, tienes que poner lo tuyo. Porque no es solo, ah, no, si el profe me dijo que corría 3 metros aquí, entonces yo corro 3 metros aquí. No, pero un momentico. Porque si yo tengo 3 metros aquí, pero tengo un obstáculo ahí, pues, ¿qué tengo que hacer? Vamos, pongo lo mío. Tú como capitán, ¿cuál era tu arenga, tu mensaje? ¿Cuál era tu bandera? No, yo siempre he creído en las capacidades de mis compañeros. En la capacidad mía, yo decía siempre, les decía, somos los mejores. Métanse a la cabeza que somos los mejores. Y eso se lo transmito ahora a los muchachos que yo dirijo. El único rival que uno tiene es uno mismo. Cuando tú tienes una persona al frente, tú dices, es la capacidad tuya contra la mía. Vamos a ver yo qué capacidad tengo. Pero yo sé que yo soy más capaz que la capacidad que tienes tú. Entonces yo te tengo que pasar por encima. A mí me tocó marcar a Pachequito, a Arley Betancourt, al Guigo Mafla. ¿Cómo marco a Pachequito si Pachequito en Barranquilla agarra la pelota y... Entonces no puedo dejarlo recibir. Tengo que estar cerca de él para que tire la pelota para atrás. ¿Sí? Si yo erraba en llegarle al tiempo a Pachequito, pues Pachequito arrancaba y no lo paraba nadie. Pero si yo llegaba a tiempo, no. El pibe Valderrama, ¿cómo lo marcas? Ah, bueno, pibe, difícil. Unos tobillotes así. Tienes que marcarlo y no dejarlo voltear porque el pibe te volteó y con un pase te dejaba lista la defensa. Ah, que hay situaciones en las que tú tal vez erras. Pero si tú tienes mentalmente esa fortaleza, seguramente vas a salir bien de los partidos. Hay momentos también muy difíciles, hay momentos en los que el día que Milton Rodríguez nos hace el 3-2, nosotros con un empate ya clasificamos a la final 2003, Pelufo, 2003, sí. Íbamos perdiendo 2-0 el primer tiempo con el Deportivo Cali, empatamos 2-2 y nosotros perdemos en una jugada de Milton Rodríguez, pero porque nosotros estamos de centrales, ese día jugamos de centrales Belmer Aguilar y Wander Mosquera. Y nosotros le decíamos el estadio, es una de las pocas veces que vi que el estadio, o sentí que el estadio se movía la cancha, porque empatamos 2-2 con el Cali, le empató Telles, Julián Telles le empató el partido, fue con Pelufo. Empata el partido, pierde Unión. Nosotros solo con el empate ese día en Bogotá, nosotros no necesitamos puntos en Santa Marta. Nosotros ya clasificamos la final, era con Tolima. Y desafortunadamente, 2003 fue terrible para nosotros porque ya tenemos la final. Lo mismo en el 97 que estaba Umaña. Nosotros le ganamos aquí a Tuluá 4-1 y pues, cuando vemos un marcador, Bucaramanga Junior en Barranquilla 4-0, Bucaramanga Junior, ¿cuándo Bucaramanga le hace 4 goles al Junior en Barranquilla? O sea, ahí estuvimos también cerca ahí, pero bueno, desafortunadamente hay cosas que no se pueden cambiar. Nano Prince, el mejor técnico que yo he tenido. El mejor técnico. Me llevó desde la reserva, me confió en mí y me llevó a jugar profesional. Tácticamente espectacular. Nano, un técnico que sabe parar muy bien los equipos, lo tildan de defensivo, pero para mí es un tipo avanzado desde esa época en tácticamente. He tenido muy buenos técnicos. El estar en Millonarios ha hecho que yo tenga muy buenos técnicos. Y los que no tuve en Millonarios los tuve en la selección. Entonces, usted me habla de Nano Prince, usted me habla de Popovic, usted me habla de Umaña, de Pinto, de Pacho Maturana, de Pelufo, de Osorio, del Chiqui García. Entonces lo que digo, uno, Pacho Maturana estuvo en Millonarios. Y el asistente era Luis Fernando Suárez. O sea, es que yo he tenido unos técnicos que la verdad, o sea, a nivel nacional e internacional son reconocidos. Y en la selección pues tuve a Bolillo, ahí estaba Sarmiento, Juan José Peláez. ¿Para cuál escogerías para que fuera el técnico definitivamente de tu equipo? Pelufo. ¿Y por qué razón? Porque Pelufo tiene muy buen manejo de grupo y aparte es un tipo que sabe mucho. Nano es el mejor técnico, pero tal vez el manejo de grupo no es el mejor. ¿Sí? Umaña, espectacular también. O sea, es que son Pinto, ni qué decir. Pero Pinto no es tan afín con el jugador. O bueno, en esa época, no sé ahora. Pero en esa época no era tan cercano al jugador. Es un tipo más bien tosco, es un tipo de... Sí. Entonces uno... Osorio, yo lo tuve en la última época en Osorio. Osorio, tipo avanzado. Pero algunas veces esos avances hacen que erre mucho. ¿Sí? Porque el fútbol está inventado. El fútbol está inventado. Lo que tú tienes que buscarle las variables. Él le busca las variables, pero por momentos, no sé,
hay otras cosas que pues a uno no le gustan, pero bueno. Pero uno aprende mucho de muchos. Yo aprendí mucho de todos los técnicos. Mucho aprendí. A mí todos los años me traen un volante de marca. Todos los años. Wonder, va bien, bien. Jugar al lado mío. Pues mi puesto no lo suelto, papá. Y no porque fuera el capitán, ni no porque yo trabajaba y yo trabajaba y le mostraba al técnico que yo tenía que jugar. Yo obligaba al técnico a que me pusiera por mi trabajo. Ojo, porque es que mucha gente dice, ah, no, es que porque por la bonita cara que. No, 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 nada. Aparte, pues con esa rodilla, nada, pero no, 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 nada. Es hermanito el trabajo. ¿Y usted qué quiere que yo haga? Yo hago eso y hago más y pongo un poquito de lo mío y ya, listo. Entonces, es eso. Uno obliga al técnico a que lo coloque. Entonces yo les decía, jugar al lado mío. Yo no sé, mi puesto no lo suelto. El primero fue la Tortuga Otero, Henry Otero, Jessy Mosquera. Una época, yo apenas estaba, pero yo vi a Mario Col, a Chachi Escobar, Gato Mesa, tuve a Harold Morales, a Juan Carlos Niño, tuve, uy. Y todos terminaban jugando, Alan Valderrama, todos terminaban jugando al lado mío, Flaco Roballo, después Andrés Pérez, después Juan Carlos Quintero, Leal, uy, es que Película Bodanguero, uy, una cantidad. La última época de Osorio fue la que casi yo no jugué. Pues porque él, pues su sistema de rotaciones y vainas, ta, ta, ta. Pero yo el resto sí siempre jugué. A mí me gustan los laterales que sepan jugar. Tú tienes que tener en los laterales un 10. En los laterales, un tipo que te tire bien la pelota, un tipo que te sepa tirar la pelota a la mitad y vaya por fuera, un tipo que cuando llegue a la línea de fondo no me tire la pelota por detrás de la portería. Un tipo que me haga un centro para que mis delanteros hagan el gol. Un tipo que levante la cabeza y que haga un pase de la muerte. Eso es un lateral. Es tan así que Colombia ha tenido unos laterales. Empezando el mejor lateral que ha tenido Colombia, en mi concepto, que jugaba por la izquierda siendo derecho, Diego León Osorio. Jugada de 10. Camilo Zúñiga, jugada de 10. Wilson Pérez, jugada de 10. Edison Domínguez, que lo tuve yo, jugada de 10. Son jugadores que saben muy bien jugar, que no marcan tanto, pero que saben jugar, que tú necesitas por los costados gente que sepa jugar. Mi top 5, Freddy Rincón, Faustino Asprilla, Carlos Valderrama, Falcao, y meto a Andrés Escobar. De los que yo vi. A mí toda la vida me gustó Óscar Córdoba. Toda la Un vida. atleta. Sí, Óscar me gustó. Tapaba en el equipo profesional, yo estaba en las divisiones menores. Después lo tuve compañero ahí, pero ya era suplente Villarraga. El primer año, 93, era suplente Villarraga. 92, fue suplente Villarraga. Porque el 92 fue el tema del 7-3. El equipo no anduvo, es la verdad. Porque nosotros teníamos un muy buen equipo. Pero no anduvo, porque nosotros, tras de que teníamos la base. Pero también vino Blandón, selección ecuatoriana. Vino el Negro Suárez de Uruguay, jugadorazo. Estaba Palomo, Wilmer Cabrera. No, teníamos un equipazo, pero no anduvimos. Era mal, 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 mal. Entonces Pacho se aburrió ¿En qué brazo usaba la banda? izquierdo. No, espectacular. Yo siempre, siempre, siempre con mucho orgullo. Millonarios, el salir a la cancha. Escuchar el himno nacional, que la gente te vea, que la gente diga, Bonner, Bonner, Bonner. Eso te infla el pecho. Es que no es fácil ser capitán de un equipo como Millonarios, de un equipo grande. Porque es que, primero no es fácil ser capitán o liderar un barco en donde hay 35 cabezas. En donde juegan solo 11 y 5 van al banco. Y los otros 20. Entonces, ¿cómo haces para que el 35 copie de la misma manera que copia el 7? ¿Sí me hago entender? ¿Cómo haces para que ese muchacho que no trabajas, que trabaja igual a la par contigo, pero que el domingo le toque ir a hacer fútbol contra los suplentes? Y tú mientras estás concentrado en el DAN o en un hotel 5 estrellas comiendo allá tranquilo y el otro está entrenando. ¿Cómo haces para que ese muchacho mantenga un equilibrio? Ve y manejas un grupo así. Entonces yo creo que eso, para eso se necesita carácter. Tú necesitas tener una personalidad, un carácter y ser el ejemplo. Cuando haya que correr, yo no bajaba el tercer puesto.
Ojo, yo era el primero que llegaba y el último que me iba. Es que es eso. Entonces te ven y dicen, vamos, esto es lo que queremos. Listo, vamos, ¿qué es lo que? Señor presidente, señor directivo, esto es lo que queremos. No, que eso no, no, no. Vea, pero arregle usted. No, señor, yo venga, yo hablo con mi muchacho. Les doy la importancia al grupo que se requiere. La verdad, ha sido un placer ser capitán del equipo. Me siento muy orgulloso de mi carrera. Muy orgulloso de lo que logré. Tal vez para muchos es poco, para pocos es mucho. ¿Sí? Pero lo más importante es esto, el reconocimiento que yo tengo de los hinchas. Hay unos que miden el tema por los títulos. Ah, bueno, o sea, no me ahorré una gota de sudor para poder llevar a Millonarios a ser campeón. Que nadie me dio, ah, bueno, eso ya es otro cuento. Pero que lo hice, lo traté de hacer bien, lo hice bien. Es espectacular poder ser el jugador que más, pero tal vez por momentos no se siente uno como tan valorado por ese tema. Por no haber levantado. Claro, por no haber levantado un Pero título. en tu conciencia está esa falta también, que te faltó. El único que sabe es el hombre, el de arriba. No el de arriba de este apartamento, sino el que está arriba de todos nosotros. Bonder Mosquera es Bonder Mosquera porque jugó en Millonarios. Termino en el 2006 y bueno, entonces digo con Osman López, bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Porque es que ya terminamos la carrera futbolística, ¿qué vamos a hacer? Pero yo soy profesional en el fútbol, pero tengo que ser orgullo también profesional académicamente. Termino mi carrera, con Osman López terminamos la carrera, Administración de Empresas Deportivas, formamos nuestra fundación deportiva. Armamos nuestro club deportivo. Después sigo estudiando. Tengo maestría, una maestría en administración de negocios, una maestría en administración de entidades deportivas que la hice con el Real Madrid en España. Y sigo preparándome. Entonces soy técnico con licencia pro y tengo licenciada. Tengo gerencia deportiva. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me especialicé tanto deportivamente con mi carrera y académicamente. ¿Por qué? Porque uno en la vida tiene que tener un abanico de oportunidades. Yo tengo una cosa muy a favor y una cosa muy en contra. Yo tengo una cosa muy a favor que es mi hoja de vida, pero una cosa muy en contra que es mi hoja de vida. Entonces, ese es el tema. Yo creo que me he esforzado tanto para poder llegar, no solo a Millonarios, sino a cualquier lado, pero que uno encuentra una cosa en contra que es la falta de. Chao, que estés bien. Uno no encuentra las personas que en verdad le digan, si yo quiero hacer que sea mi empresa, yo traigo a los mejores. Yo tengo una fundación deportiva y yo contrato a los mejores. Y hay gente, siendo yo el dueño, siendo la persona que más conoce mi empresa, hay gente que sabe más que de algunos temas que lo que sé yo. Entonces yo sé, de todos mis departamentos, yo sé de todo. Pero si hay algún, ¿qué tal yo? Entonces este sabe más de contratación estatal. No, 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 es que ese de pronto viene y se va a quedar con. No, yo necesito que usted venga y me transfiera ese conocimiento que tiene. Y verá que yo hago que mi empresa sea cada vez más fuerte. Y yo creo que eso ha pasado conmigo. Entonces ha sido difícil el tema. Porque yo creo que yo soy un jugador, he sido un jugador diferencial en ese sentido. Muy pocos jugadores de nuestra época se han capacitado. Han estudiado, han hecho cosas diferentes a lo que normalmente o hacían los jugadores. Pero tampoco ha habido reconocimiento. Y no ha habido, aparte de reconocimiento, oportunidad. La suerte viene cuando tú te has preparado muy bien, cuando estás preparado y con la oportunidad. Pero yo me ufano de que yo sí me he preparado para muchas cosas. Y de que yo hago una cosa bien y no regular. Una cosa bien, y a lo que yo me comprometo, lo hago bien. Claro que me gustaría aportarle a Millonarios, pero aportarle al fútbol colombiano. El fútbol está hecho, ¿sí? Ya lo crearon. Pero creo que tengo unas ideas que pueden, bueno, con mis equipos la he demostrado. Sí, lo compro con mis equipos. Bonner Mosquera puede ser desde el técnico de unas divisiones menores hasta el presidente de una institución. Porque deportivamente tiene la hoja de vida y académicamente también tiene la hoja de vida. Es que se nos fue el gerente deportivo. Ah, venga, pero Bonner tiene gerencia deportiva.
Conoce el, Bodner, ah, no tenemos manager. Venga, Bodner puede ser el manager. El veedor. Bodner, pero es que falta el técnico de la sub-20 nacional. Venga, Bodner es técnico también. Se fue el técnico del equipo profesional. Bodner puede ser el técnico del equipo profesional porque tiene la licencia. Porque jugó, porque entiende, porque... ¿Sí me hago entender? Es el abanico de posibilidades que yo tengo. Pero seguimos para adelante. Con mi empresa, con el club, con todo. Seguimos para adelante. Porque en algún momento se tiene que dar. Además, tienes el carácter para que se dé. Sí, señor. Thank you.